nuestra aspiración no puede ser tener un modelo económico que esté basado en las reducciones de salarios, empleos de mala calidad e incrementos de la productividad basados en la destrucción de empleo. Creo que se puede crecer de otra manera y es importante diseñar y establecer los mimbres y poner en marcha medidas que permitan que España se ponga en una senda de crecimiento robusto, pero también sostenible y justo. No me cabe ninguna duda de que este gobierno tiene la confianza de los mercados y no me sorprende, puesto que el compromiso con la estabilidad presupuestaria es claro e inequívoco si miramos las declaraciones del presidente del gobierno, el nombramiento de la ministra de Hacienda, todo va en la misma línea de mantener este compromiso.